Valencia, una ciudad con una historia rica y una herencia cultural que se refleja en cada uno de sus rincones. Situada en la costa este de España, Valencia es un destino donde la antigüedad y la modernidad coexisten en perfecta armonía. Comenzamos en la majestuosa Catedral de Valencia, conocida por su emblemático campanario, el Miguelete. Esta catedral, construida sobre una antigua mezquita, es un testimonio de la transición de la época islámica a la cristiana. En su interior, la Capilla del Santo Cáliz alberga uno de los posibles griales utilizados en la Última Cena, un objeto de gran significado histórico y religioso. El corazón de la ciudad vieja nos lleva al barrio del Carmen, un lugar donde la historia se encuentra en cada esquina. Sus calles estrechas y sinuosas, flanqueadas por edificios que datan de la Edad Media, narran historias de conquistas, comercio y convivencia de culturas. Aquí, la Lonja de la Seda, un magnífico ejemplo de la arquitectura gótica civil, destaca como símbolo del próspero comercio de seda que impulsó la economía valenciana en el siglo XV. El Museo de Bellas Artes de Valencia ofrece una mirada profunda a la rica tradición artística de la ciudad, con obras que abarcan desde la época medieval hasta el Renacimiento. Las Torres de Serranos y las Torres de Quart, antiguas puertas de la ciudad, son vestigios de las murallas medievales que protegieron Valencia durante siglos. Estas imponentes estructuras ofrecen una ventana al pasado, cuando Valencia era un bullicioso centro comercial y cultural. Aquí desde 1500 cosas así, ya había un poquito más enfrente de la parroquia, había lo que era como una capillita, desapareció, ya había campana, porque hay unos escritos que pone se bautizó la campana María, sigue en retor, bueno, en fin. Y de la fachada esta para allá era el palacio del barón de Patrais. Dentro también había una capillita y esto eran las caballerizas del palacio, por eso es tan estrecho. Entonces, lo que hizo el barón es regalar a Patrais y convertir esto en parroquia, en iglesia, en aquel entonces, bajo la advocación de San Nicolás. Y posteriormente la hicieron bajo titularidad del Sagrado Corazón de Jesús en los años 40, después de la guerra, porque ya hay una parroquia en el centro que es San Nicolás y esa es histórica, entonces no pueden haber dos parroquias con el mismo nombre. En el año 1914, el alcalde pedáneo de aquí de la zona encargó a Javier Goerlich que hiciera una torre. Entonces, ¿qué hicieron? De lo que es la fachada hacia afuera, puso el campanario exento, pero apegado a la fachada, pero se desestimó por parte del ayuntamiento porque invadía vía pública. Entonces, luego, posteriormente, en el año 1917, Javier Goerlich hizo otro plano y ya adosado dentro de lo que es el templo. Primero fue de forma cuadrada y luego lo hicieron de forma hexagonal, por eso tiene seis caras. Normalmente en los campanarios, porque esto era huerta, suelen haber los campanarios así de la huerta de Valencia, tres campanas. Lo que pasa es que se perdieron todas en la guerra, menos la grande, porque tocaba las horas. Entonces, como era una obligación municipal avisar a los vecinos de la hora, por eso se salvó, pero las otras dos en guerra se perdieron. Y la única que se conserva hoy en día es la grande, que es del año 1924, y fue regalo del cardenal Benlloc porque era hijo de Patrais. En la campana pone quién la donó, para qué iglesia, quién era el párroco de aquella época, y fueron bendecidas aquí en el palacio. Hay unas fotos que están, se ve que en, como si dijéramos, el jardín, que hay una barandilla grande, y están el cardenal con un montón de sacerdotes. No sale la foto de la campana, pero pone recuerdo de la bendición de la campana. Luego de la guerra se hicieron dos, y en el año 2018 el anterior sacerdote, don Juan Antonio Navarro, hizo una de unos 18 kilos, que lo puso milagrosa,
Y después, en el 2023, regalé yo esta campana a la parroquia bajo el nombre San Nicolás, porque no hay ninguna campana aquí con el nombre de San Nicolás. Aparte de las horas, los toques de misa, de diario y fines de semana, a las 8 de la mañana toca el Ángelus, a las 12 toca el Ángelus y voltea una campana pequeñita, y luego a las 8 de la noche vuelve a tocar el Ángelus y a las 9 el toque de ánimas, que el toque de ánimas es, digamos, el toque de cerrar el día y en donde se hace una oración, que es un Padre Nuestro, en memoria de los difuntos que ya no están entre nosotros. Hombre, claro que se les tiene estima, toda la vida han estado las campanas muy ligadas aquí y en cualquier sitio que vayas, de Patrais, el emblema del barrio es el campanario, sobre todo el remate, que tiene una veleta con forma de gallo, que es lo que cuando hace viento va girando y marca por dónde está el norte, el sur, pero el barrio de Patrais, bueno, el pueblo de Patrais siempre se ha regido por el toque de las campanas, que iban marcando las horas del día. Bueno, mantenerlo en sí, yo aunque ya no estoy, pero de vez en cuando sí que vengo, subo, barro un poco, porque por desgracia las palomas son las ratas del aire y lo ensucian todo, y por lo menos es bueno subir estando electrificadas, porque así ves si falta algo, si hay algo roto o puede caer a la calle, entonces sirve también de prevención. Elche es una ciudad que combina a la perfección historia, cultura y modernidad. Conocida mundialmente por su impresionante palmeral, Elche es un destino único donde la naturaleza y el patrimonio histórico se encuentran en perfecta armonía. El palmeral de Elche, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un extenso oasis de palmeras que data de la época islámica. Pasear por este palmeral es una experiencia mágica, donde miles de palmeras crean un paisaje exótico y sereno. En su corazón se encuentra el Huerto del Cura, un jardín botánico que alberga la famosa palmera imperial, una palmera de siete brazos que es símbolo de la ciudad. El casco antiguo de Elche es un tesoro de arquitectura e historia. La Basílica de Santa María, con su impresionante fachada barroca, es el escenario del Misteri d'Elche, una representación teatral declarada obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Elche es una ciudad que no deja de sorprender. Con su rica mezcla de historia, cultura y modernidad, este dinámico municipio invita a los visitantes a explorar sus numerosos atractivos y a sumergirse en su vibrante vida urbana. Hoy, el turismo en España, no vamos a irnos más lejos. Lo primero que visitamos, si queremos ver arte y arquitectura importante de la época que sea, tenemos que ir a las iglesias. Son los únicos que lo han mantenido. Es más, si no hubiese sido por la iglesia, pues en Córdoba la mezquita, que es una maravilla, no estaríamos disfrutando de ella. Los campanarios se hacían siempre fuera de la iglesia. Era un pegado, algo adherido a lo que era la construcción de la iglesia. Sí, claro, naturalmente forma parte de la iglesia, pero tenía su entrada desde la calle Independiente, normalmente. Luego lo han habilitado para que también se pueda entrar desde dentro. La palabra campanario viene precisamente de Italia, porque es allí donde yo he tenido que recoger de mis libros de historia campanario y campana, porque claro, las campanas tenían que hacerla de bronce, y en Campania, en Italia, tenían mucho bronce, y era la primera, diríamos, fábrica, elaboración de campanas para todo el mundo.
Y claro, pues como era Campania, pues campana, y de campana a campanario. Es una cosa que etimológicamente cae por su peso. Se hizo una ley por la cual las campanas nada más podían utilizarla para el aspecto litúrgico. Pero cuando era algo extraordinario, que se haya quemado, haya un incendio muy grande, por ejemplo, o bien otra crisis de cualquier otro índole, pues entonces tenían que avisar al pueblo para que no saliera o para que vinieran a ayudar. Y cada toque tenía un significado. El campanario era donde vivía el campanero y él tenía, como hemos visto, en la segunda planta, diríamos, donde él hacía su vida. Servía de cocina, servía de su momento de asueto, etc. Y arriba, donde dormía, el dormitorio, bueno, pues él, entonces, cuando tenía que tocar las campanas, subía arriba del todo, donde están las campanas, había unos andamios cruzados y él, apoyando los pies en el principio de cada tabla, pues tocaba una y la de enfrente. Luego se volvía, tocaba la otra y la de enfrente. Volvía a la primera y la segunda, tercera y cuarta, y así sucesivamente hasta que creía que ya era suficiente el toque para avisar al pueblo. En Valencia, como pertenezco a la Real Academia de Cultura Valenciana, uno de los años que estuvimos allí en la fiesta del Corpus, precisamente, pues me acompañó uno de los académicos también a ver cómo el gremio de campaneros del Micalet tocaban las campanas, que aquello era un arte, una maravilla. Me quedé prendado, ¿comprendes? Y claro, no se lo pregunté a ellos, a pesar de que yo siempre he sido muy preguntón, porque me gusta saber las cosas, ¿sabes? Pero este chico que había ahí, él no sucedió al anterior como familia. Seguramente sería alguna amistad, y aquel pues lo enseñaría los toques, lo que significan y cómo tenía que hacerlo, cómo era nada más una campana, o cómo eran dos, o cómo eran las cuatro, etcétera, ¿no? Y él, bueno, sí que me gustaba verlo, que era como si estaba bailando, pues, apretaba de una parte a la otra, se volvía a las otras dos. Yo creo que este señor no era de esa familia Pomares, porque la familia Pomares estuvo de campaneros, ellos sí que se sucedieron, pero creo que no, porque el último Pomares, según tengo entendido, yo no llego a conocerlo, si lo conocí no me acuerdo, pero este chico no era de esa rama, el último campanero de Santa María, y entonces él pues seguramente lo aprendió, porque entonces tener un oficio y tener la comida diaria ya era una dicha, y entonces seguramente tendría amistad con la familia, porque eso ocurría muy, muy a menudo. Hace poco se restauró una campana que naturalmente pues era María Bárbara, y se refundió de otra anterior en 1984. Para nosotros eso es el otro día, entonces para personas jóvenes como vosotros, pues, hombre, 84 hasta hoy son bastantes años, ¿no? Pero sí, son bastantes años, pero realmente pues hace cuatro días. Gracias a Daniel, digo a David, David es una persona que él dio la idea de que el campanario fuera visitable. Y entonces hizo unas cuantas fotografías del misterio de Elche, de la venida de la Virgen y paisajes de Elche para decorar esos espacios que hay de planta a planta, para que la gente que suba pues por lo menos está viéndolo, y ahí está escrita
un texto explicando el porqué de las cosas, ¿no? Y es muy interesante. Una de las cosas, porque era más usual, no por nada, porque la campana de víspera de fiesta, la que decíamos campana doblá, pues eso era nada más víspera de fiesta memorable. Luego estaba la del toque de misa, pero la del toque de muerto, pues entonces sí, que ese Elche pequeño que terminaba en Concepción Arenal, hoy llegas hasta más allá del cementerio. En Elche no hay campaneros. Hubo un momento en que al lado del campanario se hizo un hueco para bajar una soga, una cuerda, para que desde abajo, cuando era algún toque sencillo, desde abajo tuvieran que tocar para, sin tener que subir. Pero claro, luego ya, al ponerlo todo electrificado, pues ya no hace falta eso, ¿no? La más pequeña que hemos visto en el campanario es la Ave María, que es la que se toca usualmente cuando son toques más livianos, ¿no? Luego ya, si hay que tocar las cuatro, como en Corpus Christi, por ejemplo, pues se tocan las cuatro. Y cuando es para misa, pues entonces se toca nada más que una, y se va tocando constantemente. Luego ya la que toca el toque uno, dos o tres, sí que esa es una otra campana para que suene diferente y se sepa que, en qué momento está para empezar la liturgia. Ahí, como hemos dicho, la más pequeña que hemos visto en el campanario es la Ave María, que es la que se toca usualmente cuando son toques más livianos, ¿no? Luego ya, si hay que tocar las cuatro, como en Corpus Christi, por ejemplo, pues se tocan las cuatro. Y cuando es para misa, pues entonces se toca nada más que una, y se va tocando constantemente. Luego ya la que toca el toque uno, dos o tres, sí que esa es una otra campana para que suene diferente y se sepa que, en qué momento está. Albaida, un pintoresco municipio situado en la Comunidad Valenciana, es un destino que cautiva con su rica historia y su vibrante cultura. Ubicado en el corazón de la comarca de la Baida Albaida, este encantador pueblo ofrece un viaje a través del tiempo con su patrimonio bien conservado y su entorno natural impresionante. El casco antiguo de Albaida, con sus calles adoquinadas y edificios históricos, es una joya para los amantes de la arquitectura. Entre sus monumentos más destacados se encuentra el Palacio de los Milán de Aragón, una majestuosa construcción que data del siglo XV. La Iglesia Arciprestal de la Asunción es otro de los tesoros de Albaida. Este impresionante edificio gótico renacentista, con su elegante campanario, domina el horizonte del pueblo y ofrece a los visitantes un refugio de tranquilidad y espiritualidad. Albaida también es famosa por su apasionante calendario festivo. Las fiestas de moros y cristianos, celebradas en honor a San Juan y San Pedro, transforman el pueblo en un escenario vibrante de desfiles y recreaciones históricas, donde la música y los trajes tradicionales llenan las calles de color y alegría. Campanar d'Albaida el 2015 va complir 400 anys, vam celebrar el seu 400 aniversari amb una festa de natalici, com si fos un xiquet amb la seva torta, els seus regals. El campanar és d'estil renaixentista, del renaixement tardà,
y al final del segle XIX, el 1859 en concreto, li se va afegir un remat posterior para dotar el poble d'un bon rellotge. El campanar está construido arquitectònicament parlant, pues está construido en pedra tosca, que es molt característica de la comarca. La part superior pues, és una pedra de millor consistència i respecte al seu contingut pues, té un conjunt de campanes que es toquen manualment des del segle XIII fins a l'actualitat de manera diària i ininterrompuda. Vull dir, n'hi ha activitat de campanes, activitat campanera tots els dies de l'any, des del toc de l'alba que es fa a les 7:30 del matí fins l'últim toc que es fa a les 9:30 de la nit, ara en estiu és el toc d'ànimes, però així diàriament i de manera interrompida des de la conquista cristiana fins a l'actualitat, que no hem deixat de fer sonar les campanes manualment, així en el Baida. Així n'hi ha dos cossos, així en el cos de la sala de campanes, que és on estem ara, doncs n'hi ha quatre campanes grans i tres més, són set en esta sala, i dalt de tot, en el cupolí de dalt de tot del remat del campanar, estan les dos del rellotge i una tercera, que és la que es fa per a fer els avisos de missa. Les campanes tenen nom i són batejades com si foren xiquets. De fet, quan inclús la campana gran dedicada a la Mare de Déu del Remei pues, està consagrada. El conjunt de campanes que n'hi ha en aquesta sala està afinat i a partir de tres campanes històriques que teníem de la família del Fonedor Roses, així de la comarca de la Baida d'Albaida, d'Atzeneta en concret, a partir d'elles van desenvolupar un conjunt harmònic i són campanes afinades que permeten que el seu volteig pues, tingui un so molt especial. N'hi ha campaners i n'hi ha campaneres, n'hi ha majors, menys majors i tenim joves. Ara en som aproximadament d'uns 20 components, més o menys, en actiu. Després tenim una sèrie de gent al nostre voltant que col·labora en la nostra associació pues, a desenvolupar les tarees que fem, que a banda de tocar les campanes, pues, tenim altres finalitats, com són la investigació, la difusió, inclús estem embarcats en el projecte del MITMA, que és el Museu Internacional del Toc Manual de Campanes. I això és, no només toquem campanes, sinó que fem altres activitats culturals anàlogues al voltant de les campanes. L'Albaida és un orgull, és un patrimoni de la humanitat que tenim i que així des d'ací d'Albaida. Vam ser els campaners d'Albaida junt a Hispània Nostra i el MITMAC és impulsors i els que, per dir-ho d'alguna manera, van fer el treball per a que aquesta candidatura arribara a Pamport i Albaida ostentara pues, un títol de patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Els campaners no toquem el que volem, no? Els campaners toquem perquè n'hi ha una consueta és un llibre, un document on està per escrit què tenim que tocar, quan tenim que tocar i com tenim que tocar. Estan, dins d'aquesta consueta estan els tocs diaris, ordinaris, que es fa Mari Carmen la Sagristana des de baix, com és l'alba a primera hora del matí, 7:30, a migdia fa l'Àngelus, i per la vesprada, això estic parlant d'un dia ordinari, un dimecres o un dijous, com avui. Després per la vesprada faria els tocs de rosari i els tocs de missa, i finalment acabarà el dia tocant el toc d'ànimes. Per ahir mig doncs, poden haver funerals, tocs de mort, senyal de difunt, i després estan els tocs extraordinaris, que són els que venim els campaners, muntem, que ja no es fan des de baix del campanar estirant les cordes, sinó que tenim que muntar així a la sala de campanes per tal d'executar-los, perquè tenim que imbrincar cordes per a fer repics més compostos, i després venen el tema dels revoltejos, que és quan fem girar les campanes, que es revolteja. Entonces cal vindre una sèrie de un número determinat de campanes per a fer el toc o repic que correspon a cada dia. I després, dins de repics, n'hi ha els més ordinaris i després n'hi ha extraordinaris, que va ser un dels regals que li van fer. Albaida és un poble, podem presumir de ser un poble de músics i molt bons, i n'hi ha de molt bons. I tenim molts compositors, i ells van regalar al campanar, en el seu 400 aniversari, una sèrie de repics molt especials, que, per exemple, podia ser el dia Corpus, el dia Pentecostès, el dia Internacional de la Pau, el dia de Nadal, per exemple, per dintre d'alguns, el dia de Pasqua, que serien per les festes més grans que tenim, pues,
que aquests dies pues, també tinguin un repic pues, més bonic. En principi el que hem fet són revoltejos de solemnitat, en el que revoltegi totes les campanes. I després el que hem fet és unir els barris d'Albaida pues, a la festa. Ja hi ha on ha hagut una ermita per on ha passat la Mare de Déu, pues, hem anat a que hem revisat les campanes i hem aprofitat perquè la gent acostar les campanes a cada una de les ermites per a ser tocades, per a rebre a la Mare de Déu. I allà on no ha hagut campanes, com determinats barris que tenen ermita però que no tenen campanes, pues, nosaltres hem encarregat de dur-ne unes menudes, més menudes, sobre uns peus metàl·lics i hem dut les campanes allí on no n'hi havia. A priori, nosaltres tenim dues persones. Una va ser el tio Pepe el Campaner, que va morir en 100 anys i fins als 90 anys va ser campaner. Vull dir, va estar 70 anys de campaner. Després vindria Antoni el Sagristà, que gràcies a ell pues, va passar la crisi dels anys 60, on s'electrificaven massivament els campanars, pensant que era un avanç tecnològic que en realitat va ser una regressió. Sí, tecnològicament podia mantenir el toc de campanes perquè més val que toquen que no toquen, però ja on s'electrificava aquest campanar pues es perdia tota la idiosincràsia campanera d'aquest poble. Els motors i els electromalls no eren capaços de reproduir el troc tradicional d'aquest poble. El que feien era homogeneitzar i allà on electrificaven es perdia tot. Pues aquestes dues persones van tindre molt d'interès i gràcies a ells pues, es devem que s'hagi perpetuat fins a l'actualitat el toc manual de campanes. El campanar d'Albaida disposa d'un guia turístic. A la nostra web es poden reservar visites, són visites guiades totalment gratuïtes que es poden fer els dies que toquem o els dies que no toquem. Aconsellem que qui li apetisca vindre a Albaida pues, pugui fer-ho amb un guia en Pasqual, que ho fa molt bé, amb molt d'interès. És una visita molt agraïda i si és un dia que toquem, pues, fantàstic, perquè es pot viure des d'ací dalt. Pues, i res, convidar a totes les persones que vulguin vindre a Albaida al campanar, pues, si entren a la nostra web, campanesalbaida.es, i ahir tenen tota la informació per a poder fer la reserva de la visita.